cómo mejorar una imagen con super resolución y super calidad. También le puedes llamar remasterización, le puedes llamar restauración también. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Que con un programa, digo, un programa llamado Gigapixel, vamos a poder mejorar la resolución en una, yo le quiero llamar super resolución, porque pues, la incrementa considerablemente, así como la calidad de la misma. Si tu imagen se encuentra borrosa, pixeleada, este programa lo que hace es una maravilla, es fenomenal lo que está realizando, y van a ver en los resultados que esto es verdad lo que les estoy diciendo. En este caso yo tengo dos imágenes en las cuales están muy pequeñas, con una resolución muy pequeña, y además de que pues no son de muy buena calidad. Digo, a lo mejor en simple vista se vería que está bien, sin embargo, si yo hago un zoom, que bueno, pues yo obviamente yo quiero ver la imagen en pantalla completa o pantalla grande, entonces se va a ver ahora sí pixelada y no se va a ver bien. Digo, hay peores imágenes y que este programa hace maravillas, como les menciono, y que las va a restaurar muy bien. Tengo esta segunda imagen que se ve peor. Digo, a lo mejor no mucho, pero si se ve peor, la voy a abrir ahora mismo para que puedan ver lo que les estoy diciendo. Igual es muy pequeña y le voy a hacer un zoom. Ven que se ve muy pixeleada, no puedo llegar a zonas porque pues simplemente no se puede apreciar bien a detalle. Y bueno, ese programa me lo va a solucionar simplemente muy fácil. No necesitas saber de programación ni utilizar programas. Son unos simples clics para que puedas mejorar la imagen y listo. Y bueno, pues vamos a comenzar. Primero yo les voy a dejar en más información tres enlaces, uno de Mediafire, otro de Google Drive y otro de Mega, para que puedan descargarlo en su servidor favorito. No hay acortadores, así que bueno, no se preocupen, no hay publicidad ni nada, es un enlace directo. Una vez que descarguen ese RAR que les va a aparecer como este, que se llama Gigapixel, lo vamos a abrir y lo vamos a descomprimir. Le vamos a dar aquí y bueno, lo arrastramos simplemente para después proceder a su instalación. Bien, una vez que se ha descomprimido, bueno, ya podemos cerrar este programa, bueno, este RAR, y vamos a proceder a su instalación. Le vamos a dar doble clic para poder instalarlo. Es una instalación rápida, así que bueno, no te preocupes. Vamos a tener primero que activar la casilla de que acepto los términos y condiciones, y después le damos clic en instalar. Cuando les aparezca que se quieren permitir a la aplicación hacer cambios, le damos en sí para que bueno, prosiga la instalación. Si te está gustando este video, no olvides en suscribirte y darle manita arriba a este tutorial, además de compartirlo con tus amigos para que puedan realizar este procedimiento. Bien, y una vez llegado a este punto de terminar la instalación, le damos en Finish. Y bueno, ya podemos acceder a borrar estos dos archivos si es que queremos que no nos ocupen espacio, y si no, pues simplemente los dejamos. Cabe destacar que se va a realizar aquí un acceso directo para que podamos abrirlo pues directamente, valga la redundancia, de este escritorio. Le vamos a dar doble clic para proceder a abrirlo y les va a aparecer, bueno, primero aquí un ejemplo de cómo es que remasteriza la imagen. Y bueno, aquí hay algo muy importante, es que cuando les aparezca esta ventana de que si quieren actualizar el programa, hay que darle que no, porque si no, es un programa portable que bueno, ya se encuentra pues activado, entonces bueno, hay que dejarlo así sin actualizar. Ok, le damos en Closed y bueno, simplemente ya tenemos que pasar las imágenes, tenemos de dos. Primero le podemos dar clic aquí en este recuadro y buscar nuestra imagen. En este caso está en el escritorio, la seleccionamos y le damos en Abrir. Otra también puede ser que seleccionamos las imágenes de nuestra ruta y las arrastremos a esta ventana. Y bueno, así es como se importarían, así que ustedes elijan su modo. Voy a hacer esta ventana en pantalla completa para que bueno, puedan apreciar mejor. Tengo aquí primero las dos imágenes. Voy a iniciar primero con la primera. Nos vamos aquí a este recuadro de la derecha y me dice que bueno, primero lo que puedo hacer es escalarlo o simplemente modificar la altura y la anchura, largo más bien de la imagen. ¿Qué es lo que yo les recomiendo mejor? Que sea escalado, porque así se conserva la proporción original de la imagen sin distorsionarla y con una super resolución. Vamos a ver qué significa esto. Primero me dice que puedo escalarlo por 2, por 4, por 6 o simplemente por lo que yo quiera. Es decir, que yo puedo poner aquí un número si lo doy en esta X y puedo escalarlo por 100, por ejemplo. Digo, ya sería brutal el cambio de la imagen, sería muchísima resolución y muy, muy pesado. Así que yo recomiendo que máximo utilicen como un 6 por... Es decir, que un escalado por 6. En este caso, miren, si yo le doy en 6 por, vamos a ver aquí cuál es la diferencia de la izquierda con la derecha. Si vemos aquí en la izquierda, ven cómo se ve bien pixelado. Y si vemos la de la derecha, se ve mucho mejor, mucho más nítido. Ya se alcanza a apreciar. Obviamente, entre mayor sea el escalado, pues mayor se va a apreciar, porque es muchísima más resolución y más calidad.
Sin embargo, pues bueno, el tamaño aumenta mucho de la imagen, así que bueno, hay que ser equilibrados con ese peso y la relación, digamos, peso-calidad. Entonces, aquí, bueno, yo lo voy a dejar en 6 para que se vea, pues, lo mejor. Digo, ahorita van a ver el peso más o menos como para que le calculen. Y como les mencionaba, también podemos utilizar la configuración de width y height, que serían altura y anchura. Es decir, que podemos modificar los píxeles que nosotros queramos. Pero como les mencioné, en este caso, pues, yo lo voy a utilizar como escalado, porque, pues, bueno, en lo particular, yo me gusta más que esté proporcional a como esté la imagen. Así que le vamos a dejar en por 6 en este caso. Ahora, algo muy importante también es que puedes digamos, modificarlo manualmente, es decir, el ruido, por ejemplo, que lo puedes aumentar, que lo puedes disminuir. En este caso yo lo voy a dejar en automático porque es un programa inteligente que te va a detectar y te va a dar pues la opción más óptima, entonces yo lo recomiendo. Otra también es que, por ejemplo, output, que sería la salida, que sería en donde quieres guardar tu imagen cuando se renderice. Mira, si tú no pones nada aquí, se va a poner justamente en el mismo lugar en donde está tu imagen, en este caso es en el escritorio, así que yo lo voy a dejar así. Sin embargo, le puedes dar en que sería buscar y, pues bueno, seleccionar otra ruta. Entonces, algo muy importante aquí también, por ejemplo, es el formato. Más abajo nos vamos aquí, que sería el formato en lo que lo quieres convertir. En este caso yo recomiendo mucho entre JPG y PNG. Pero más PNG, porque PNG es el que pierde mejor, menor calidad a un peso comprimido. Así que yo recomiendo mucho este formato, PNG. Y le damos en normal, en la comprensión, porque si le damos a lo mejor rápido, a veces no va a ser el resultado más óptimo. Y si le damos en slow, va a tardar muchísimo. Así que normal es lo más equilibrado. Y ya, sería todo si se dan cuenta. Son todas las opciones que deben de realizar. ¿Qué seguiría? Darle en Start. Pero también quiero mostrarles la segunda imagen. Bueno, le voy a dar clic aquí para que se ponga la segunda y la vista previa. Cabe mencionar que todos estos, esta configuración, van a ser para todas sus imágenes que se encuentren aquí. Si tienen 10, va a ser para las 10. Si tienen 20, para las 20 y así sucesivamente. Entonces, bueno, esta configuración es para todos, así que bueno, tengan cuidado y chequen cada una de sus imágenes para que quede mejor. De igual manera, si le, como yo le di clic aquí en la segunda imagen, va a aparecer la vista previa de la original contra la remasterizada. Y ven cuál es el cambio brutal y lo vamos a ver mucho mejor ahorita que esté el resultado. Entonces, bueno, ya una vez teniendo todo esto explicado y comprendido, y bueno, ya que se hayan puesto ahora sí los ajustes que nosotros queramos, le damos en Start aquí en la parte de abajo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues bueno, simplemente va a comenzar a convertirse, a remasterizar las dos imágenes. No olvides seguirme en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Bien, y una vez terminada la conversión, cabe mencionar que bueno, esto puede tardar algo dependiendo obviamente de la escalación y también de la potencia de su computadora. Así que bueno, sean pacientes en caso de que les tarde, y si no, puede ser veloz, depende de la computadora como les he mencionado, pero en cualquiera sirve. Ahora, como nos damos cuenta, si tienen las flechitas significa que ha finalizado y podemos ver el resultado final. Les va a aparecer aquí el nombre de la imagen original más la palabra edit. Eso quiere decir que esta es la imagen remasterizada. Y ahora sí, vamos a hacer la comparación. Nos vamos con la primera imagen y vamos a ver que si nosotros le hacíamos zoom, tal y como lo habíamos hecho al principio, ven que está pixelada. Grábense esta imagen porque voy a abrir la segunda y vamos a ver cómo se ve la diferencia de imagen. Si se dan cuenta, se ve extremadamente nítida, se ve muy bien, se ve como si hubiera sido una imagen tomada con esta resolución y no se le haya aplicado aquí un cambio, se ve muy, muy, muy bien. Pero bueno, ahora también vamos a ver el tamaño. Pesa 2.62 megas contra la original, que pesaba únicamente 15 kilobytes de peso. Es aquí en donde me refiero que bueno, tengan cuidado. A lo mejor no es mucho 2 megas, pero bueno, si son muchas imágenes y bueno, son no sé, 100, pues les va a pesar pues muchísimo más. Entonces, bueno, tengan cuidado con este peso. Vamos a ver la segunda, que bueno, pesa 14.3 kilobytes. Vamos a ver aquí la vista previa de esta segunda imagen. Ven que se ve pixelada y vamos con la segunda. Y ven cuál es la diferencia, una diferencia enorme y muy grande. Y ahora simplemente vamos a ver el peso, que son 4.09 megabytes. Vean que aquí fue más del doble que la primera imagen. Entonces, bueno, aquí como les he mencionado, y una vez más, tengan cuidado con esto. Y bueno, una vez entendido esto y haber realizado el tutorial, pues bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado mucho el tutorial. Y bueno, si en realidad les sirvió, me pueden dejar en los comentarios qué tanto les funcionó, qué tanto les gustó el programa. Y no olviden compartirlo con sus amigos para que puedan realizar este mismo procedimiento. Y bueno, pues hasta el próximo tutorial.